Cuando una industria se vuelve competitiva, las compañías se ven forzadas a innovar para mantenerse competitivas. En Chile, las compañías de refrescos han tenido que ir agregando nuevas propiedades a las bebidas, fortificándolas para hacerlas atractivas a los consumidores. Existen dos tendencias que están afectando indirectamente el consumo de bebidas refrescantes y que han influido en la creación de bebidas fortificadas. Por una parte, los chilenos están probando nuevos sabores y marcas. Esta tendencia está pasando en diferentes industrias tales como la del té, el café o el vino, y refleja una mayor oferta del mercado, como también el buen estado de la economía del país. Esto ha generado un incremento en la variedad de marcas de bebidas, tanto locales como importadas, incrementando la competencia y empujando a innovar. Por otra parte, los chilenos no se alimentan bien y no hacen suficiente ejercicio, lo que ha generado problemas relacionados al sobrepeso y la mala digestión. Se pronostica que un 40% de la población será obesa en el 2016. A raíz de esto, los chilenos han tomado conciencia de estos problemas y están buscando soluciones alimenticias más saludables para combatir el sobrepeso y también la mala alimentación. Si bien los productos dietéticos bajos en azúcar y grasas fueron introducidos en el país hace bastante tiempo, todavía existe espacio para seguir creciendo. Por ejemplo, las bebidas colas diet en Chile representan alrededor de un 15%, comparado con Norteamérica, que representan 42%, o Europa Occidental, con un 34%, mostrando una brecha importante de potencial. Sin embargo, si bien el consumo de estos productos ha crecido en forma importante desde su introducción hace algunos años, su crecimiento es cada vez más lento, lo que ha volcado la mirada de las empresas a otros sectores más dinámicos, como lo son las bebidas fortificadas. Las compañías han agregado nuevos ingredientes a las bebidas tradicionales, fortificándolas con vitaminas y minerales para que generar una ventaja. Esto es especialmente notable en las aguas minerales y los jugos en polvos, en las que existe una gran oferta de bebidas fortificadas. Sin embargo, en muchos casos el consumidor es ignorante respecto al beneficio que entrega cada ingrediente, lo que se traduce en un problema de posicionamiento de producto. En estos casos, las empresas han reposicionado sus productos como funcionales, comunicando claramente para qué sirve el producto. Es así como un producto con jengibre pasa a ser posicionado como un producto energético. Dada la timidez de las empresas para adjudicar beneficios nutricionales en sus bebidas fortificadas, el mercado de bebidas funcionales es todavía muy limitado, lo que deja una gran oportunidad de crecimiento para nuevas marcas. Asimismo, considerando lo poco desarrollado que está el mercado de bebidas fortificadas y funcionales, existe una gran oportunidad de introducir nuevas marcas en múltiples categorías, especialmente en bebidas carbonatadas y en jugos y néctares.